voy a hacer es agradecer todos estos 3 años que hemos pasado en conjunto, estudiando y pasándola genial, porque sigo sosteniendo que este es uno de los mejores grupos que he pasado y he tenido en mi vida. Por este medio quisiera agradecer a todo el staff de profesores del DIAF, a todos los compañeros cursantes por el apoyo brindado y a mis compañeros de ruta. Y que este 2018 todas las enseñanzas que tuvieron lo puedan llevar a sus ligas. Así que les deseo que tengan un buen año en lo profesional. Gracias profesor del DIAF y gracias compañeros por este año que vivimos juntos. Quisiera agradecer a los directivos del IAF, a los profesores y a mis compañeros por todos estos lindos momentos vividos en este año 2018. Abrazo a todos. Mi sueño era coronar mi carrera de árbitro, que aún todavía está en actividad, coronarla con mi título de profe, como muchos de ustedes que en su momento lograron cumplir ese sueño. Y bueno, hoy espero me toque a mí. EIAF me dio mucho, la verdad que he aprendido muchísimo y soy una agradecida por el lugar que me dieron como mujer, de poder capacitar y poder transmitir todos los conocimientos a mis alumnos y al interior. Hoy la escuela se ve reflejada en cada domingo, cada momento que un árbitro mío llega a una cancha y hablamos de decir: qué bien que están esos chicos preparados. Yo soy una agradecida porque es lo que yo recibo. Agradecerle a mis instructores la confianza, los valores inculcados que ellos me fueron dando. Me siento orgulloso de pertenecer a este gran grupo que hace 2 años que comenzó esta capacitación para enaltecer el arbitraje de todo el país. Bueno, ¿qué decir de esta hermosa institución a la que pertenezco? Con estos monstruos como profesores y bueno, y a Patón, el gran impulsor del IAF. Feliz de pertenecer a esta gran familia. Amigos, les envío un gran abrazo desde Santa María, provincia de Catamarca. Desearle como siempre lo mejor. Es un placer reunirnos desde los diferentes puntos del país en esta propuesta a cargo de grandes formadores que durante todo el año nos capacitan y nos ayudan a ser más profesionales. Un abrazo cordial desde Santa María, Catamarca para todos. Quiero expresarles a todos los miembros del cuerpo pedagógico y de la parte dirigencial de IAF una simple palabra, una palabra de 7 letras, esa palabra es gracias. Simple si se le quiere dar simpleza o muy compleja si parte desde una parte del ser humano que es del corazón, como en este caso. Hola para todos, bueno, saludar a Patón, a todo el grupo pedagógico que me han hecho sentir sinceramente muy bien. Gracias por cómo me han recibido, por cómo me han tratado, por todo lo que me han enseñado en este año que he compartido junto a ustedes. Les deseo lo mejor y bueno, y JC, sabes que te quiero mucho. Gracias por esta experiencia, gracias por confiar en mí y sabes que puedes contar conmigo para lo que sea. Decirle gracias es poco, por todo lo que nos enseñaron y cómo nos han tratado durante estos 2 años. Yo estoy feliz de hacer historia con el IAF. Estoy feliz de formar parte de la primera promoción del instituto y seguramente los éxitos van a seguir acompañándolo y van a seguir saliendo promociones de técnico instructor de árbitros. Bueno, mis queridos profesores, a los profesionales que nos han instruido durante este módulo y los módulos maravillosos que he tenido la oportunidad de venir a participar y a compartir, quiero agradecerles con el corazón todo lo enseñado, todo lo vivido, todo lo que aprendí desde el primer día hasta el último día. Me llevo cosas sensacionales. Muy orgulloso de pertenecer a este grupo, muy contento por conocerlos a todos,
todos los muchachos del grupo. Gracias a Dios se me dio la oportunidad de poder pertenecer al grupo de IAF, al cual estoy agradecido enormemente, al cuerpo pedagógico, no solamente al cuerpo pedagógico, sino a mis compañeros, que gracias a Dios y a ellos crecí como un ser humano, como lo que soy, como lo que me gusta a mí. Ya estoy muy agradecido, y ojalá que todo esto, este paso, todo este sueño que siempre uno quiso cumplir y quiere lograr, y realmente uno quiere terminar de cosecharlo, sirva para que el arbitraje argentino crezca y en su totalidad. Bueno, quisiera agradecer a todo el grupo de profesores e instructores que nos han estado enseñando durante estos 2 años a enseñar a nuestros queridos alumnos. Muy agradecido, gracias por formarme, y muy contento de lo que han logrado de mí, un árbitro amateur que hoy está con los mejores. Llegamos a un final de un nuevo año y realmente con las expectativas de seguir creciendo. Agradecerles la posibilidad de haber brindado este curso y de habernos sumado para poder seguir creciendo en esta pasión que tenemos, que es el arbitraje. Gracias por todo lo que nos han dado, y esperemos aprovechar lo máximo y poder brindar a nuestros alumnos esas enseñanzas que nos han dado. Muchísimas gracias por todos los conocimientos que nos brindaron durante estos años. Muchísimas gracias por haberse brindado hacia nosotros. Muchísimas gracias por el afecto, por la comprensión, por la paciencia y por las ganas de enseñar, que es lo que nos transmitieron. Ganas de enseñar a nuestros futuros árbitros. Hola, muchísimas gracias a todos los profesores por los conocimientos que me han transmitido. A Miguel en especial, a Fabián, a Florencia.